Pues Alejandro viene en perfectas condiciones, ¿verdad? Para esta pelea. Alex is in a great condition. He's perfectly prepared for this fight. Él como un profesional, yo pienso que debe dar lo máximo y las oportunidades no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? Agradecemos esta oportunidad que nos está dando Sansona, ¿verdad? Se lo agradecemos mucho. Yeah, I want to say thank you to Marvin Sansona to give us the chance to have this fight. The opportunity doesn't come every time, and we gotta be prepared. We have been prepared, and this is our time. Pero esperemos una bonita pelea, ¿verdad? Y que salga ganando todo el público en general, ¿verdad? Venimos desde México y esta pelea se la dedicamos a todos los mexicanos que radican en Canadá. Yeah, it's going to be a great fight. I hope everybody's going to enjoy this, what we hope it is going to be. And we also want to dedicate this fight to all the Mexicans who live in Canada and outside Mexico. Muchas gracias por todo. Thank you very much for everything. And Ray, we could bring the contender up, Alejandro Hernandez, and get him to say a few words and what he expects to put out on Saturday night. Primero que nada, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por cómo nos han tratado. Pues yo espero una pelea dura como todas. Voy contra un campeón del mundo y joven, y yo pienso que él también tiene ganas de sobresalir al igual que yo, pero vengo bien preparado para consolidar ese sueño, ¿no?, que es ser campeón del mundo. First of all, I want to say thank you to everybody, and thank you everybody, thank you Alan, thank you Ronnie, who brought me here. Everybody's been very kind, and I know that it's going to be a very hard fight. I know that Sansona is a very young and hungry guy, same like myself, and I know it's going to be very tough, and we're going to have to do it all that night. Pues sí, como les decía, espero una pelea dura, pero venimos al 100% para llevarnos este campeonato a México. Muchas gracias y gracias por todo, gracias al promotor, gracias a Marvin por darme la oportunidad, y primero Dios, todo nos va a salir bien el sábado. Okay. Yeah, once again, I know it's going to be a very hard fight, but I think everything is going to come on our way, and once again, thank you Alan, thank you Marvin, thank you everybody, and come Saturday, it's going to be a great fight. Gracias por estar con FightFan.com aquí. Primera cosa, ¿cómo le va el entrenamiento hasta ahora? Pues el entrenamiento fue un entrenamiento completo, duro, y es que esperamos una pelea dura y venimos preparados al 100%. ¿Y qué piensa usted de Sansona? ¿Cómo piensa ganarle? Pienso que es un peleador joven, un peleador aguerrido, ¿no?, como todos los filipinos, pero con inteligencia y golpeándolo al cuerpo, con la masa a la cara y todo, vamos a ganar así. Dice Sansona que esto no va a durar más de 6 asaltos. Si no va a durar es porque él se va a caer. Claro. ¿Y usted respeta el poder de él? Claro, lo respeto como peleador, lo respeto como persona, como todo, pero arriba del ring va a haber un ganador y eso va a salir. ¿Cómo se siente usted peleando aquí en Canadá por primera vez? Pues primero que nada me siento bien, muy a gusto, bastante a gusto, nos han tratado de maravilla desde que es una motivación muy grande, ¿no?, pelear aquí en un país tan bonito como Canadá. ¿Cómo le va el peso? ¿Está todo bien con el peso? Sí, no tenemos ningún problema ahorita porque venimos de una división que era las 112 libras. Ahora vamos en 115 libras y tuvimos que hacer un trabajo especial para ganar un poco de músculo para llegar bien y ¿Qué le quiere decir a todo
al público, especialmente a todos los mexicanos que van a ver esta pelea? Pues que le dedico esta pelea principalmente a toda la gente mexicana, a toda mi gente. Que yo no soy muy grande. Y venimos por el triunfo, vamos a escapar del mundo a México. Última pregunta, ¿qué pensó usted de la última pelea que tuvo Sonzona? Pues yo vi que peleó con un peleador con Alberto López, que yo creo que el Carlito se desesperó, él podía haber ganado la pelea, siento que se desesperó por el estilo de Marvin Sonzona, pero venimos preparados mentalmente para su estilo de Sonzona nosotros. Muchas gracias, Hernández, le deseo todo lo mejor para el sábado, le vaya todo bien. Y arriba México. Arriba México y vamos a ganar.